Amigos, bienvenidos a otro video más de... Está trabajando. Y hoy estamos aquí, con una señora. Es una gringa. Aquí estamos en su terreno. La conocí y me dijo que necesitaba a alguien que viniera a hacerle trabajitos. Entonces venimos con Jercito. Aquí acabamos de quemar mucha basura, pero no es trabajo pesado, es un trabajito sencillo, es como cortar ramas de árboles, sembrar flores, quemar basura y así, cositas que la señora va necesitando. Así que por eso me traje a Jercito, para que se dé cuenta cómo es trabajar, para que se vaya dando cuenta desde ya, desde pequeño, para ver cómo se gana el dinero. Y yo le dije a la señora dijo que me iba a pagar, pero yo le dije que que le pague a Jercito. Entonces aquí estamos trabajando para que Jercito vaya aprendiendo y sabiendo de cómo se gana la vida. Ok, no olviden de suscribirse a nuestro canal, es totalmente gratis. No olviden de dejar un like y de compartir con todos sus amigos y familiares. Ok, vamos a trabajar. Aquí estamos sacando esta flor. La señora quiere que la trasplantemos. Y la vamos a llevar en ese carrito. En ese wagon. ¿Cómo se llama eso? Wagon. Wagon. Ok. Estas flores nacieron aquí en la orilla de la calle. Nacieron aquí en la orilla de la calle, pero la señora los quiere en su casa, en su patio. Entonces las vamos a trasplantar para allá. Y son muchas flores las que salieron aquí en la orilla de la calle. Y también aquí había mucho monte. Estaba bien grande, pero ya lo cortamos con el machete. Y estas flores las vamos a trasplantar para allá, en el patio de enfrente de la señora, porque allá es donde las quiere. Miren, aquí está papá trabajando. Aquí
Ya pasó un carro. Aquí estamos agarrando un break, un descanso. Un bien merecido porque ya está haciendo calor. A pesar de que no... que apenas son como las... Son las 9:15 de la mañana. Pero ya está haciendo un calor como si fuera mediodía. Pero ya solo un rato vamos a estar aquí porque... pues la verdad, esto que estamos haciendo no es porque nos estemos muriendo de hambre, ¿va? Porque tan de una vez necesitemos, sino que es para compartir aquí con Jercito y para que él sepa que qué es lo que es trabajar, cómo se gana la vida aquí, en esta vida que nos tocó vivir. Y pues por eso, y también para compartir un rato con Jercito aquí, rico en la sombra. Y venimos preparados. Con Gatorade. ¿Qué más tenemos, Jercito? Tenemos fresco. Fresco. Ah, también trajimos fruta. Aquí está una manzanita. Y también ahí hasta abajo eché unos duraznos, unas naranjas. Para por si nos ataca el hambre. Y si nos ataca la sed. Aquí venimos preparados. Aquí estamos descansando en la sombrita. Así que antes que terminemos este video... ya les había dicho, ¿va? Que se suscriban, porfa. Así nos van a ayudar a crecer y algún día YouTube nos empieza a pagar. Va a ser para ayudar un poco en la universidad de Jercito. Ya cuando él ya vaya a la universidad ya va a tener algo, ¿va? Algo ahorrado. Por si acaso, va, y si no, pues ni modo. La cosa es compartir con nuestros hijos porque... Recuerden que el tiempo pasa muy rápido. La etapa de los niños es solo una. Y ya jamás los volvemos a ver como niños. Así que hay que disfrutarlos. No poniéndolos a trabajar, va, puchica, a matarlos. Tenés que trabajar como la gente de antes. Pues, puchica, la gente de antes sí los ponían a trabajar duro. Pero ahora no, bueno. Depende, va, cada familia. Pero yo me traigo ejercito para que... Para que sepa lo que es trabajar y aprenda poco a poco. Para que tenga buenos principios. Hasta aquí dejamos este video y espero que les guste. Ok, bye. Adiós, Jercito. Nos vemos en un próximo video. Bye.